Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Caminando hacia el Verde. Bueno, ya sabéis que hemos hecho una pausa con el tema del jardín, tanto numerito, tanta tubería, y vamos a hacer otra cosita diferente, que es, hemos hecho unas jardineras con unas flores con unos colores espectaculares. Bueno, yo creo que os va a gustar. Adelante con el vídeo. Pues como el macetero provisionalmente, a falta de darle aceite a las tablas, ya está, vamos a rellenar el macetero del fondo, el que está ya más hacia la derecha, lo rellenamos de tierra y ponemos las flores. Thank you.
Bueno, va tomando color la jardinera. Ahora vamos a, en esta parte, que vamos a hacer dos alturas también, en esta jardinera de aquí. Vamos a ponernos maderas para hacer tope, para que la tierra no se nos vaya. Pondremos piedras delante, ahora lo veréis, y pondremos a dos alturas plantas. Y aquí también rellenaremos todo toda esta jardinera de tierra y de broza, para no utilizar tanta tierra. Y la terminaremos. Bueno, seguimos. Seguimos con las jardineras. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el callistemo en la parte de atrás, en la jardinera de atrás, con dos frambuesas que están en sacos. No los queremos sacar porque creo que igual sufren. Entonces lo que vamos a hacer es cortarles con el cúter el culo para que si quieren echar raíces la puedan echar y prosperar. Y si un día hay que sacarlas, pues también lo tendremos más fácil. Y nada, a eso vamos. Y lo que queda por hacer es colocar el riego por goteo, pero será en otro momento. Bueno, hemos colocado ya más o menos la zona definitiva donde va a estar las jardineras, ¿las veis? Y hemos pensado también poner una parra justo en esa esquina, que
queda como si fueran tres círculos de pequeño, mediano, grande y el domo gigante. Desde arriba se verá muy bien. Y vamos a probar, vamos a hacerlo, vamos a rellenar de tierra los dos que quedan de, y pondremos alguna plantita. Bueno, seguimos. Mira, hemos puesto unas baldositas aquí en el camino porque estábamos hartos de pasar por laterales y así podemos pasar por el medio. Mientras nace la dichondra y lo que vamos a plantar, que ya lo diremos, aparte de la dichondra. Así que ahora estamos con las jardineras. La parra que irá en el suelo, la jardinera pequeña, digamos, la mediana y la jardinera gigante, que es el domo geodésico. Y tenemos por otra parte la jardinera que está en el fondo, que es metal, madera y piedra. Yo creo que la composición, vamos a hacer una vista desde atrás para que veáis todo, va a quedar bastante bonito.
¡Que se va, que se va, que se va! No. Y Góndor esperando para jugar. Pues todas estas plantas que hay aquí, que son semilleros que hicimos hace ya bastante tiempo, y alguna más, pues pasarán a formar parte de esas dos nuevas creaciones. Bueno, pues seguimos con la construcción de las jardineras. Ahora nos toca plantar, que no íbamos a comprar, recordar que hicimos plantero de flores, pero hemos ido a mirar una cosa y no se puede ir a un vivero y no comprar nada. Al final no nos hemos podido resistir y nos hemos comprado un rosal para la jardinera principal. Bueno, pues ahora a colocar. Gracias a Margarita por estas cintas, que aunque son chiquititas, en cuanto crezcan un poquito, gracias, serán espectaculares. Gracias, Marga. Vamos a soltar un poco las raíces, porque están enroscadas por la maceta. Con cuidado, ¿eh? No las rompáis. ¿Vale? Lo dejamos aquí, reservada, y ahora hacemos el agujero. Como la tierra, vamos a plantar tres geranios. La tierra está muy suelta porque la hemos echado hace poco. Ayer. Depende cuando vean el vídeo. Ya está. Vamos a ponerse así, como ya estamos juntos.
ver si estas plantas no tienen mucho tiempo. Cuando la petunia o cualquier otra planta tiene muchísimas raíces por aquí, es que ya tiene, lleva un mes y medio, dos meses, tres meses en el vivero, y esto totalmente está lleno de raíces. Estas están perfectas. Estas tienen una vida de dos meses tranquilamente aquí dentro. Dos, tres meses. Y creo que hemos acabado. Vamos a ver. Ya sé que estáis diciendo hemos acabado, pero es que yo no puedo estar de rodillas. Entonces esto le ha tocado a Javi. En cuanto crezca, ya veréis, ya. Y aquí los geranios. Y mirad la parra. Esta la teníamos guardada de hace... El año pasado la plantamos, ¿no? O hace dos años. Pues ya no lo sé muy bien. Este año está empezando a echar uvas. La teníamos guardada en un... ¿Las veis? Más allá. Subitas. Así que con un poco de suerte hasta podamos coger uva de moscatel, que es moscatel. ¡Ay! Si los pájaros no hacen en agosto. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo. Espero que os haya gustado ese impasse en el riego, en la construcción del jardín, que también al final pertenece a todo el tema del jardín, ¿no? Es un poco también una continuación. No sé, ¿qué opinas, Ana Cris? Que para vosotros seguro que se os ha hecho corto porque nos hemos metido ahí a máquina súper rápida, pero quieras que no, han sido tres medio mañanitas de trabajo. Sí. El trabajo que ha sido, bueno, había que currar, pero bueno, al fin y al cabo merece la pena, el resultado ha valido la pena, ¿no? Bueno, así hemos descansado un poquito de números, de dibujitos en cuaderno, y nada, después de esta serie de Florida, pues volvemos otra vez al pico, a quitar la tierra, a meter tuberías y explicar ahora qué tocan los aspersores y el riego por goteo que hay que poner en esta zona que acabamos de plantar, pero será otro día. Hoy, por este vídeo, ya finiquitamos. Bueno, adiós.